Martes 28 de mayo es tiempo de la información para empezar el día. A 6 meses de su detención este fin de semana fue extraditado a Estados Unidos Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, presunto jefe de seguridad del grupo criminal Los Chapitos. El Nini ya está recluido en el centro de detención de Brooklyn, en Nueva York, mismo sitio en el que Genaro García Luna espera su sentencia. Sujetos armados atacaron a integrantes de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jiménez, con un saldo de 5 personas lesionadas. Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta les dispararon y se dieron a la fuga. La Fiscalía Estatal de Tamaulipas investiga la agresión. Del 1 de julio y hasta el 18 de diciembre, Aeroméxico suspenderá la ruta Ciudad de México-Quito, indicó la aerolínea. En medios informativos trascendió que los inconvenientes en trámites consulares para viajeros han impactado en la frecuencia de viajes. Las razones tienen que ver con la reducción del mercado debido a la dificultad para obtener los requisitos para viajar, mencionaron medios. Aunque la tasa de desempleo en México bajó al 2.5% en el primer trimestre de 2024, no igualó la del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de desempleo en el primer trimestre de 2023 fue de 2.7%. Una luz sepultó a unas 2.000 personas el viernes en Caucalam, una población de Papúa Nueva Guinea, reportaron autoridades. En la localidad habitan unas 4.000 personas y la situación sigue fuera de control debido a que siguen los desgajamientos y es difícil el acceso, lo que pone en riesgo a rescatistas, afirmaron. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias.